El manejo del programa de alimentación escolar le quedó grande al gobierno. Así lo denunciaron varios legisladores durante el debate de control político a las entidades responsables de la contratación de más de 5 millones de raciones diarias para nuestros niños. Demoras en el inicio del programa de alimentación escolar PAE, mala calidad de los alimentos que reciben los niños, cobertura solo del 50% y transparencia en la ejecución de los recursos son algunos de los graves problemas que presenta el programa, según lo denunció la senadora María del Rosario Guerra en un debate de control político. Hoy, a este mes del año, debería ya haber iniciado desde enero, desde el primer día de clase, el programa de alimentación escolar. Han pasado 4 meses y no se ha iniciado en muchos departamentos, ni en Sucre, ni en Bolívar, ni en muchos otros departamentos se ha iniciado el programa de alimentación escolar. O sea, los niños de más bajos ingresos, los niños de las zonas rurales, los niños de los resguardos indígenas, no tienen hoy la ración de desayuno, de refrigerio, de almuerzo del programa de alimentación escolar. Durante el debate, senadores aseguraron que es necesario replantear el modelo del programa y que los menores no están recibiendo el total de las raciones. Lo que queremos hoy es decirle a la ministra, reconsidere el modelo que tenemos en este momento, mire a ver cómo se puede replantear el proceso, si mediante una política pública o si podemos optimizar un montón de recursos y reorganizar el programa, porque realmente todos los días vemos el grado de corrupción que hay en nuestro país. Legisladores le pidieron al gobierno que se tenga en cuenta los productos de cada región a la hora de escoger los alimentos de los niños y así dinamizar la economía de cada uno de los municipios. Hemos visto las irregularidades que han pasado, las situaciones, y yo siempre he criticado que quien roba una comida a un niño no tiene perdón en esto. Según cifras del Ministerio de Educación, diariamente se distribuyen 5.426.000 raciones y el programa cuesta anualmente en promedio 1.9 billones de pesos.